Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, porque van a llegar el 27 de octubre muy bien informados, muy bien formados. Ojalá, ojalá fuéramos educados y cultos políticamente, para que tomemos las decisiones necesarias por el bienestar nuestro, de nuestras familias, de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Mire que estoy hablando de gente de carne y hueso, gente que sabemos que está ahí y que necesitamos satisfacciones en seguridad, en empleo, en salud, en educación, en cultura, en absolutamente todo. Y nosotros vamos a ser, ojalá, la mayoría que vamos a escoger al mejor gobernador, al mejor alcalde, los mejores diputados, los mejores concejales y los mejores ediles. Por eso, si están bien informados y bien formados, pues vamos a ser héroes de nuestro territorio. ¿Será que estoy muy empeliculado? Luis Bernardo Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Somos Medellín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todas horas nos están viendo. Roger, muchas gracias de nuevo por la invitación y a todos los televidentes un saludo. Y no, usted no está empeliculado, yo creo que está, es realista. Nosotros tenemos que empezar a mirar como ciudadanos qué va a pasar en Medellín, porque sí, finalmente nos guste, no nos guste, no nos atraiga mucho la política o no, que eso es respetable. Sí. Los políticos deciden la mayoría de las cosas en una sociedad, ajá, en salud, en educación, en comida, si hay luces, si hay policía, si hay aceras, eso lo deciden los políticos. Y lo, exacto, que nosotros estamos apostando, y es la insistencia desde cuando nace toda esta apuesta política, es que tengamos buenos políticos. Sí. Y eso puede sonar a una frase de cajón, ajá, buenos políticos. Yo lo voy a decir, sí, y yo me considero un buen político. Ajá. Porque yo creo que la política tiene varias consideraciones. Los griegos decían desde hace muchos siglos una cosa que me parece que sigue teniendo vigencia. Sí. El objetivo de la política es hacer el hombre más feliz, decían los griegos. Muy bien. No es hacer el hombre más infeliz. ¿Y qué es un hombre feliz? Siendo la felicidad un concepto también muy subjetivo. Ajá. Que yo tenga tranquilidad, que yo pueda salir a mi calle y no me roben ni me asesinen, o me estén robando mi vehículo, mi celular, que yo pueda tener el derecho a la salud, que yo no tenga que ir a hacer una fila 10, 15, 2 meses para que me den un examen de laboratorio, sí, para que me atienda un médico, que yo tenga mi comida, como dicen mis tres golpecitos garantizados siquiera. Sí, sí. Eso es ser feliz, que tenga el derecho a la educación, que tenga el derecho a una cosa que ahora quiero que me que nos detengamos, que vamos a hacer un evento muy lindo de reflexión el jueves en esta ciudad, que tengamos un aire limpio. El aire de Medellín nos está asfixiando a todos. Muy bien, pero venga, muy bien. Exactamente, ya me lo dijo. Por eso aquí hablamos también de las constituciones. Yo pensaba que estaba muy exagerado y era muy utópico y que estaba muy empeliculado, como le pregunto yo a usted, cuando hablaba de la felicidad. Y no, eso está en las constituciones. La de Estados Unidos tiene un segmento dedicado a la felicidad de los norteamericanos. Y en nuestras constituciones políticas también en la colombiana. Entonces, nada que ver. ¿Y quién las garantiza? Aunque no nos guste, los políticos. Pero los buenos políticos, como los plantea Luis Bernardo Vélez. ¿Pero qué es un buen político? Un buen político, no se me alargue demasiado. No. ¿Qué es un buen político? Primero, un hombre que entienda el servicio a la comunidad, sí, como un beneficio colectivo y no un beneficio particular. Lo segundo es que sea un hombre honrado y transparente. Yo no, ajá, puedo hacer un ejercicio de la política para robarme la plata de la gente, para robarme la comida de la gente que necesita, la salud de los colombianos, de los medellinenses. Lo tercero es un hombre, un buen político para mí es un hombre que esté preparado, que sepa de qué está hablando, que conozca los problemas de la ciudad. Y voy a decir una cosa también que a veces aparece y que creo que es de un valor y es lo que estamos haciendo en esta ciudad, que escucha a la comunidad. Ajá. Los políticos somos a veces muy soberbios, en ocasiones no escuchamos, sí, y la gente reclama en las comunidades, en los recorridos que diario a diario hacemos en todos los barrios de Medellín. Oiga, es que los políticos llegan a un cargo, un alcalde, un gobernador, un presidente, y ya se olvida, ajá, se mete en una concha ya, se arropa ya y no vuelve a escuchar a la comunidad. Nosotros tenemos que escuchar, usted lo dice mucho en este programa de Sinergia, Roger, a escuchar la comunidad. Escuchar, claro. Porque uno a veces desde los escritorios no sabe lo que está pensando la gente. Uno a veces cree que las necesidades de la gente son unas. Sí. Uno cree
Y el alcalde cree, el concejal cree, el aspirante a la alcaldía cree, y mentiras que usted va a un barrio y los problemas de la gente y los sueños y las realidades son muy distintas. Muy el político que escucha me parece que es un político mucho un más... Buen político. Es un buen político. Un buen político. Entonces ahí vamos camino a que la gente vuelva a confiar en la política con personas que van a poner su nombre ahí, sobre la mesa, para que nosotros los leamos y los veamos y los escuchemos y decidamos que finalmente uno de ellos ha de ser quien dirija los destinos de nuestra ciudad, los destinos de nuestra felicidad. Usted, Luis Bernardo Vélez, para que no vamos a un corte para mensajes, ¿qué lo identifica para que la gente diga, bueno, ese es un buen hombre, ese es un buen político, pero además qué buena idea tiene? ¿Cuál sería esa buena idea, esa bandera? Mi esencia es lo social. Sí. Mi esencia es el ser humano. Sí. Yo vuelvo y digo la reflexión. La política tiene un propósito esencial. El hombre, el ser humano, que el hombre sea más feliz, que el hombre tenga derechos. Y a mí me identifica una cosa de toda la vida. Usted me conoce hace más de 20 años. Sí. Desde los territorios, luego en el Consejo y luego ahora en la Secretaría y luego ahora en las calles de Medellín recogiendo firmas. Es mirar el ser humano, las oportunidades para la gente. Yo siempre he insistido y todos los días estoy más convencido que la gente en nuestra sociedad, todos, sin excepción, sí, queremos esas oportunidades. Oportunidades de tener un empleo, de tener un crédito, que yo pueda hacer mi fábrica. Oportunidades de viajar, oportunidades de tener una segunda lengua, oportunidades de tener un programa, oportunidades de ser alcalde, oportunidades de tener un puesto para un abuelo en un centro geriátrico. Todos queremos oportunidades. Y Medellín tiene hoy dos caminos para escoger. O seguimos por la vía de muchas veces de solo del embellecimiento, del cemento, de las cosas que está bien, ajá, que ha sido importante, sí, o tenemos la vía que yo creo que esa es la prioridad que va a tener que tener Medellín y que nosotros queremos que tenga, en las oportunidades, el acceso a oportunidades, la prevención de la drogadicción que nos está matando, uh-huh, el problema de salud mental, la salud. Muy la bien. Gente va y no y se demora 15 o 20 días para dar bueno, una consulta. Déjemelo ahí. Entonces, ¿qué identifica a Luis Bernardo Vélez? La esencia de su programa de gobierno, que si es elegido el 27 de octubre se convertirá en la esencia de su plan de desarrollo para los próximos 4 años, que es el ser humano, la parte social. Ya regresamos con Luis Bernardo Vélez, él es candidato a la alcaldía de Medellín por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Somos Medellín. Luis Bernardo Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Somos Medellín. Bueno, otros dirán, no, sea preciso, precandidato. Sí, claro, es que él tiene de todas maneras que recoger más de 50 mil firmas, mínimo 50 mil válidas. Pero, pues, me imagino que está muy convencido de que les va a recoger y que van a ser válidas y que entonces la Registraduría Nacional del Estado Civil le va a avalar el movimiento Somos Medellín y entonces usted es candidato, no obstante, las inscripciones oficiales sean el 27 de julio. Bueno, de pronto hasta de aquí a allá usted toma la decisión de, no sé, de pronto hay consultas, no sé. En fin, dígame sobre este aspecto que estoy mencionando. Hoy estamos recogiendo firmas, sí, calle a calle. Por ejemplo, le cuento, vamos a estar en la estación San Pedro, hospital, ahí cerca del barrio San Pedro Lovaina. Ahí en la estación hospital vamos a ir a recoger todo ese sector de Prado Centro, de Sevilla, de San Pedro Lovaina y Prado Centro a recoger firmas, porque a mí me parece que recoger una firma no es hacer solamente la recolección, es hablar con la gente, sí, es recuperar la confianza en la política, es decir, ve, este señor me está oyendo a mí, y cuando este señor yo me escucha y yo lo escucho, yo quiero firmar por él. Sí. Para nosotros es una oportunidad inmensa de poder recorrer a Medellín a través de esas firmas. Vamos a ver qué pasa en política, porque lo hemos hablado en estos días, Roger. Vamos a ver si hay consultas, vamos a ver si... Pero por ahora seguimos firmas, las firmas hasta que el panorama nos dé otra lectura y nos dé otra decisión. Paso uno, las firmas. Las firmas. Venga, permítame una pregunta sobre las firmas. Entonces usted dice para recuperar confianza. Me imagino que se encuentra usted con mucha gente denigrando de la política y de los políticos y hasta los insultarán.
No, yo digo una cosa y nadie me la cree. A mí me ha pasado en estos años, si me ha pasado 4 veces, no me ha pasado 5 que me insulte a alguien. Ya. Y cuando me insulte, yo hasta lo justifico. Sí. Digo, hombre, esta gente tiene razón. La gente, porque tiene que saber que yo soy un político decente, que me he dedicado a trabajar por la comunidad, cuando ve otros, desafortunadamente, en el país, que hacen las que hacen, de robarse el dinero, de hacer trampas, bueno. Pero eso es normal, bueno, que haya gente con desconfianza, pero a mí me va muy bien en la calle. A mí por eso me gusta mucho el ejercicio, ya lo digo personalmente, de la recolección de firmas, por eso precisamente, porque como yo ando con la campaña de construir cultura política y de ganar confianza, entonces desde este lugar pues es a veces tan difícil porque tan lejano, ¿cierto? Y además no llegamos a todo el mundo, en cambio ustedes allá tienen la posibilidad de convencerlos. A mí me gusta por la recuperación de la confianza en la política, la recuperación de la reputación de los políticos. Pero otra paradoja que tiene que ver con los grupos significativos de ciudadanos. Algunos dicen que son muy volátiles, porque finalmente no son un partido con personalidad jurídica y entonces, así como nacen, se esfuman, ¿cierto? Como un globito de humo. No, es ese, digamos, la legislación nuestra permite que usted como candidato a cualquier corporación, no solo alcaldía y no consejos y otros, o lo haga por un grupo significativo de ciudadanos o lo haga por una personería jurídica. Nosotros elegimos lo de firmas, me parece que eso es un ejercicio importante. Yo creo que también la gente tiene mucha preocupación y mucha desconfianza de los partidos, sí. Desafortunadamente. Yo pienso, Roger, y lo digo porque coincido con usted, yo me imaginaría un país, como hay muchos países en el mundo, que tuviera unos partidos fuertes, serios, coherentes, decentes. Eso es lo que necesitamos de partidos. Desafortunadamente, muchos partidos es una recocha. El uno tira para un lado, el otro tira para el otro. Hay algunos partidos en donde se venden hasta los avales, sí. En donde hay gente que no tiene la ética y ni tiene la preparación. Firman letras para que... Bueno. Pero ojalá tuviéramos... Posterior. Yo me sueño de pertenecer a un partido en donde de verdad haya unas reglas de juego, en donde haya coherencia. Mire, en Europa hay muchos partidos que ganan las elecciones por el partido y la propuesta y el candidato es irrelevante. Exactamente. Pero mire, usted está diciendo, yo me sueño y está construyendo. De eso estamos hablando. O sea, no es si acabó el mundo. Es que no se puede acabar el mundo en nuestra relación con la política. Imposible, porque sería como decir que no quiero que haya oxígeno. Si no hay oxígeno, me muero. Entonces, así de sencillo. Bueno, a propósito, el tema ambiental para ustedes es absolutamente importante. A propósito de las contingencias ambientales que hemos tenido acá en el Valle de Aburrá y en Medellín particularmente. El aire es una de las situaciones, diría yo, una de las situaciones más democráticas que existe en la sociedad. Sí. ¿Por qué democrático? Nosotros todos en Medellín estamos respirando el mismo aire. Sí. Yo no puedo, porque soy rico, soy Roger Vélez o soy Luis Bernardo, escoger el aire que respiro. Todos estamos respirando el mismo aire. Desafortunadamente, dolorosamente, gravemente, estamos respirando un aire de mala calidad. Sí. Y el aire nos está matando en Medellín. Las cifras que presentó la Contraloría, que fueron, digamos, debatidas, pero yo creo que tienen mucho de verdad. 5.700 muertos anualmente. Exactamente. Aquí mira la cifra que le doy. Cada 3 horas muere en Medellín una persona por situaciones de la mala calidad del aire. Sí. Causas directas o indirectas. A mí me parece que eso es gravísimo. Hoy es el problema para mí más grave de Medellín, o uno de los problemas más graves, porque es que finalmente la calidad del aire, Roger, no es un tema, digamos, que yo lo pueda determinar. Sí, claro. Es ejemplo, si yo quiero meterme en un trancón, en un taco en Medellín, es problema mío. Sí. Yo me puedo bajar del carro, yo me puedo ir a pie, yo puedo usar el metro, puedo usar un taxi, pero el aire lo estamos respirando todos. Y por eso esta semana vamos a hacer mucho trabajo de pedagogía, de reflexión, de cultura, diciéndole a todos, los ciudadanos, incluyendo cada uno de nosotros, que esto es una tarea de todos. Todos contaminamos, todos hagamos un esfuerzo porque el aire de Medellín mejore. Perfecto. Entonces, uno de los compromisos de Luis Bernardo Vélez es
recuperar la calidad del aire. Pues eso va a implicar también con que tenga una propuesta muy buena en movilidad, por ejemplo, que garantice, o yo no sé cómo lo va a lograr, que la gente realmente deje el carro en la casa más tiempo y utilice más las ciclorrutas, o que camine más, o que haya más servicio público. Eso sí lo puede garantizar, más servicio público que llegue a todas partes y salga de todas partes, más integrado, en fin. Propuestas que tienen que ver con nuestros políticos. Hoy he dedicado este programa a usted casi que a reivindicar el valor de la política y de los políticos. Y Luis Bernardo Vélez, que es un hombre que conocemos desde hace tiempo y que se precia de ser un hombre decente y político decente, pues se puede convertir en un modelo para ello. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, para que cuando volvamos usted nos diga qué piensa de ella. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. ¿Qué piensa usted, Luis Bernardo Vélez, de esa frase de Henry Ford, quien revolucionó el transporte, la industria del de los automóviles en los Estados Unidos de América? Que Henry Ford, voy a ponerlo así, Henry Ford pertenece a esta propuesta de Somos Medellín, de lo que hemos estado hablando aquí. Sí. Henry Ford aplica en esa frase lo que nosotros estamos diciendo, el ser humano, ajá, un ser humano que viva mejor, un ser humano también tiene que ver con lo que decía Ford, más preparado, más formado, ajá, que tenga un concepto de ciudadanía. Yo valoro mucho, me imagino, y recomiendo siempre un libro de Adela Cortina, la sí, española escritora, que se llama Ciudadanos del Mundo. Cuando el ser humano tiene garantizado estudio, cultura, una sociedad más respetuosa, es sujeto de derechos humanos, es un ciudadano, adquiere sí, ciudadanía. Sí. Cuando yo no me siento ciudadano, ni busco garantizar los derechos, ni defiendo mis derechos, ni me interesa estudiar, ni me interesa formarme. Claro. Entonces, él está diciendo una cosa que nosotros estamos diciendo. El foco y la prioridad y el propósito de la política es el ser humano. Muy bien. Uno podría pensar que usted es un candidato que entiende realmente el concepto de Estado Social de Derecho de nuestra actual República con base en nuestra Constitución del 91, que no es simplemente una república basada en el Estado de Derecho, en las normas, sino primero el ser humano, por eso es Social de Derecho. Claro, es que yo creo que una sociedad tiene que tener garantizado y sus ciudadanos que hayan derechos. Es que nosotros tenemos, y aquí venimos al mismo, hagámoslo más aplicativo, derecho a un aire puro, derecho a una buena salud, derecho a tener una alimentación y cantidad, calidad de oportunidad adecuada. Tenemos derecho a la educación, pero a veces en los gobiernos y a veces en las sociedades, tanto por parte del Estado como por parte de los ciudadanos, se nos olvida. Sí, señor. ¿No? Cuando un ciudadano entiende lo que usted está diciendo, reclama los derechos, hay se moviliza reclamar por los derechos. Porque primero el ser humano y el ser social. Pero venga, aquí por ejemplo en Medellín hay un problema gravísimo, el de la seguridad. ¿Y usted qué podría hacer si, pues obviamente, ahí hay que tomar también las decisiones que son de mano firme? Nosotros estamos hablando de oportunidades con seguridad, ya, que eso fue un debate que aquí se hizo hasta con, sí, aquí se generó con sí, otro candidato. Sí. Oportunidades con seguridad. Hay que tener toda la seguridad en esta ciudad, valorar lo que se ha venido haciendo, reacción, inteligencia, hay que tener una ayuda de la fiscalía, hay que tener un sistema penitenciario mucho más eficaz. Nosotros no podemos seguir contemplando que las escuelas, perdón, que las cárceles y las penitenciarías son escuelas del delito. ¿Cómo hacemos eso allá? Uh-huh. Unas escuelas de resocialización, de rehabilitación, de que la gente de verdad redima sus penas a través de un modelo donde estos jóvenes no estén todo un día ahí haciendo nada y pensando cosas malas. Pero nosotros también estamos hablando seguridad, toda la que necesitemos, de sí, reacción y de autoridad, sí, pero también oportunidades, perfecto, acceso a oportunidades. Uh-huh. Porque en el filo de la navaja hay miles de jóvenes, miles de personas que quieren una oportunidad. Yo le voy a contar un que refleja eso. Ayer estuvimos en el barrio por el sector de Niquitao y una muchachita que se llama Yerlin Yarlin
de una familia que visitamos, la mamá estaba insistiendo y vive insistiendo con Kelly Yarlín que esta muchacha terminó un bachillerato. Ellos hicieron un esfuerzo ahí en un barrio popular de Medellín y no ha podido tener acceso a estudiar ni un tecnológico, ni un técnico. Medellín necesita oportunidades. Si nosotros no le damos oportunidades a esa Kelly Yarlín y a muchas Kelly Yarlín, ¿para dónde van? Claro. Yo siempre digo, Roger, y lo represento así, la puerta de la ilegalidad es de este tamaño y la puerta de la institucionalidad es de este tamaño. ¿Cuál sería el reto de un gobierno nuestro? Ir revirtiendo ampliar la puerta de las oportunidades. Llenar los barrios de oferta de música, de deporte, que los pelados no tengan, digamos, solo la oferta de la ilegalidad o que no tengan la oferta, que sea más atractiva la oferta del Estado que de la ilegalidad. Solo con un modelo de oportunidades vamos a lograr disminuir también el tema de seguridad de Medellín. Muy bien, vamos redondeando con el tema político más concretamente, y es que ahorita usted anunció que habría posibilidad de que se llegase a unas consultas, porque usted hace parte de unos movimientos, partidos, sectores sociales, de izquierda, alternativos, en fin, ahí hay una gran sombrilla para lograrlos. Donde está el Polo Democrático Alternativo, está la Alianza Social Independiente y otros grupos significativos de ciudadanos. Los Verdes. Para la Alianza Verde. Alianza Verde. Sí. ¿Para dónde va eso? Rápidamente, que se va a acabar el tiempo. Vamos conversando. Sí. Yo ni me creo el llanero solitario, siempre digo. Sí. Nosotros hemos propuesto en Somos Medellín que tenemos que hablar con muchos sectores sociales, políticos, académicos, religiosos en esta ciudad para que podamos resolver muchos problemas. Y en esa lógica tenemos que hacer muchas alianzas. Yo se lo decía a usted en estos días, yo lo significo así. No queremos una campaña de polarización. Perfecto. Que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es de Uribe, que si es de Petro, que si es de Santos, que si votó el referendo. No, queremos polaridad. Sí. Mi campaña no será de polarización, sino de polaridad. ¿Cómo juntamos un montón de sectores para que busquemos mejorar muchos temas y muchos problemas de Medellín que tenemos que mejorar solo entre todos? Y por eso no me niego a que haya un proceso de una consulta que nos pueda llevar a definir una solo programa de gobierno y un solo candidato. Alrededor de lo programático, no de la polarización de sectores de derecha o de izquierda. Y yo quiero dejar una cosa clara, nosotros no estamos haciendo ningún proceso de polaridad, de alianza, de suba para ir contra nadie, ni mucho menos contra Federico Gutiérrez o Álvaro Uribe. Muchas gracias, Luis Bernardo Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Somos Medellín. Bueno, muchas gracias a ustedes y una feliz día. Un feliz día, feliz mañana, feliz noche, estamos a todas horas, qué bueno, es último. Es que si empiezan a juntarse para ir en contra de... Eso es lo que le choca a la gente. Claro que a todos les encanta, eso lo aplauden porque hay sangre, sangre política. No, es pensando en el bienestar de la gente. ¿Cuál de todos y quiénes realmente están haciendo alianzas por la gente y no contra, precisamente para evitar la polarización? Recuerden que la información en condición empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dar con los cogí la noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche con Movisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias, chao.